lucha por su pueblo. Gracias, estudio. Nosotros seguimos aquí en el Parque Universitario, en el centro de Lima, donde justamente vinieron miembros del Movimiento de Afirmación Social, liderado, como sabemos, por el presidente regional Gregorio Santos, aquí para realizar la marcha en la plaza de San Martín, en el más está presente, de Lima, el más está presente. Nosotros nos encontramos con el presidente del Movimiento de Afirmación Social de Lima, el señor. Bueno, una asamblea del pueblo de Lima, una victoria de la inteligencia, de la democracia, del progreso, de la gobernabilidad de Lima. Y nosotros estamos defendiendo el espacio de la concurrencia, fuerza social de la cual formó parte el movimiento Nueva Izquierda, hoy el movimiento de afirmación social. Tenemos 5 regidores. No podemos tolerar que los que perdieron las elecciones de 2010, apenas pasó una semana, compraron el kit electoral y hoy han puesto en agenda política, sin razones, sin argumentos fehacientes, para poner en una situación de riesgo la gestión, la conducción gubernamental. Pero el pueblo de Lima, de manera abrumadora, mayoritaria y categórica, va a marcar el no, y en consecuencia estamos celebrando el día domingo el triunfo de Susana Villarán, de sus 39 regidores y, por supuesto, la victoria del pueblo peruano, particularmente de la ciudad de Lima. Dígalos, ¿el Movimiento de Afirmación Social ha tenido algún contacto directo con la Municipalidad de Lima en esta campaña contra la revocatoria? Nosotros tenemos una dinámica propia como organización política, hemos sacado pronunciamientos, comunicados. Obviamente nuestros regidores tienen una coordinación, tienen su trabajo, tienen su dinámica. Esta actividad de campaña política tiene su dinámica propia, que ha sido conducido por el Comité Cívico Moreno, de la cual formamos parte, conjuntamente con otras fuerzas políticas, como Tierra Libertad, Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Lima para Todos, el Partido Comunista Peruano, entre otras fuerzas políticas que están sumando para que este domingo sea una victoria categórica. En un eventual triunfo de la alcaldesa de Lima, el movimiento de afirmación social se consolidará. En costa, sierra y selva, unidos somos más. En costa, sierra y selva, bueno, el triunfo es inminente y nosotros somos más. Para que Lima tenga mayor desarrollo, mayor progreso, las mejores necesidades del transporte, de los mercados, los ejes de desarrollo que requiere las comunicaciones en Lima, sea una constante, sea avance en una progresión aritmética y geométrica, y no, porque no queremos el caos y desorden que dejó Castañeda Luz. El MOVADEF emitió un comunicado donde expresaba su apoyo a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en ese proceso de revocatoria. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, nosotros respetamos todos los puntos de vista en este proceso de revocatoria de todos los ciudadanos, pero sí nosotros definamos categóricamente con esa organización porque no tenemos ninguna afinidad ideológica, política ni organizativa. Es decir, ¿ustedes están de acuerdo con que el MOVADEF respalde a la alcaldesa de Lima? Todo lo que sume, bienvenido, pero las coincidencias no necesariamente significan que hay unidad de criterios en todos los aspectos. Bueno, estas fueron palabras del presidente del movimiento de afirmación. Unidos somos más, 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 unidos somos más, 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 más.